así queremos abrir nuestras biblias en el libro de santiago capítulo 1 James chapter 1santiago we'll capítulo 1 y leeremos desde el versículo 5 al 8 If any of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, not in wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven of the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double minded man is unstable in all his ways. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo is inconstante in todos sus caminos. Heavenly Father, we thank you for the wonderful time and the great opportunity and the privilege we always receive from you that we may come to your house to praise you, to adore you, to magnify your holy name and to bring the Lord ourselves as a living sacrifice, to put our lives, our souls, on of ourselves on the altar. So that we may be, Hallelujah, pleasant in Your eyes, O oh God. In the name of Jesus, as we prepare to receive Your Word, we ask You, in Jesus' name, O oh Lord, grant us a mighty spirit of wisdom and revelation in the knowledge of You and in the knowledge of Your Holy Word. O oh Lord, open our eyes, enlighten our understanding, that we may receive from You. All that you have prepared, oh God, lay the foundation we need in our spirits so that we may be, hallelujah, pleasant, that we may be your oh Lord as according to your will, that we may bring forth better fruits for the glory of your name. In Jesus Christ, amen. Praise the Lord. You may sit, please. Puede tomar su lugar. The problem of doubt and the blessing of faith. El problema de la duda y la bendición de la fe. In these verses we read here, en estos versículos que leímos aquí, encontramos diferentes acercamientos sobre este tema, esta pregunta. And it will show us at least three disadvantages when we doubt according to the word of god. it means they are problems that we have to face when we can't believe god. you know that the uh, human being, we live in our natural

according to what he says in his word if we can't believe the lord si no le podemos creer a dios we can't please god no lo podemos agradar and so tonight we want to see the different things that will happen to ourselves when we are doubting i want you to just see that verse Um, six, speaking about Quiero que vea que en el versículo 6 utiliza la palabra duda con un sinónimo. Wavering. En inglés decimos wavering, en español es como una onda o ondeante. And uh, the waves of the sea, you can understand Y las olas del mar, ¿usted entiende esto? They will be coming and going and in different directions. Van a ir y venir en diferentes direcciones. So that is why it uses here that term wavering. Y es por eso que utiliza este término aquí como wavering o con olas. That is exactly doubting. Eso es exactamente la duda. And uh, let, let me read again the verses that we read at the beginning. Así que déjeme leer los versículos que leímos al principio. It says in verse five, Dice el versículo 5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally y and si el, not. Y si alguno de ustedes, de vosotros, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. And it shall be given him. Y le será dada. We the Lord. Así que este es lo, lo primero que tenemos aquí: que podemos recibir siempre que nos acercamos a Dios. But let him ask in faith. Pero pida con fe. No dudando nada. So that's the key here. Así que esta es la clave aquí. Ask in faith. Pida con fe. That is the most important thing. Eso es lo más importante. Because the Lord says in his word. Porque el Señor dice en su palabra. If you have faith as a grain of a mustard seed. Si tienes fe como un grano de mostaza. You shall say to this mountain, be thou removed. Le dirías a este monte, quítate. And it shall be done. Y le será hecho. So faith as a grain of a mustard seed is a very little faith. Fe como un grano de mostaza es una fe muy pequeña. But what is important here is not the size of your faith, but the truthfulness of your faith. Pero lo más importante aquí no es el tamaño de su fe, sino que sea verdadera fe. Once it is true faith. Una vez es fe verdadera, no importa que sea del tamaño de un grano de mostaza. El Señor dice que va a ser capaz de remover montes. So it is Así que es importante. Así que quiero que primero veamos los problemas o estudiemos los problemas de la duda. Let me start in verse. Vamos a empezar el versículo It says a double-minded man is unstable in all his ways. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So, it is speaking about doubt. Así que habla de la duda. If you consider the verses, we read verse 5, then verse 6, then verse 7 and then verse 8, just speaking about doubt. si consideramos los versículos el 5, el 6, el 7 y el 8, habla de la duda. It says you must ask in faith, not doubting. Dice, tenemos que pedir con fe sin dudar. No, dice, un hombre que es es como del mar. Y aquí dice, un hombre que es de doble ánimo es como la ola del mar. Es inestable en todos sus caminos. Y el primer problema que queremos ver es que cuando nosotros dudamos, la estabilidad se va de nosotros. And the other thing is that it is very, very uh, problematic, this situation of doubting. Because it says here that person will be unstable in all his ways. Porque dice que esta persona va a ser inestable en todos sus caminos. All his ways. Todos sus caminos. You what it means, all his ways? ¿Usted entiende lo que significa todos sus caminos? It means in the does. Significa en todo lo que esa persona hace. In all his en todos sus negocios. In the life. En su vida espiritual. In his job. En su trabajo secular. at his studies in sus estudios at home en su casa as a parent como un padre he will be unstable va a ser inestable it's not what i say no es lo que yo digo it is what the lord says es lo que el señor dice if we are doubting, we will be unstable in all our ways. todos nuestros caminos. It means we will not be able to build a strong relationship with the Lord. Es decir, no vamos a ser capaces de construir relación fuerte el Señor. Because we will be unstable, it means no foundation. Porque sin fundamento. It is really important for us to understand this.. Y es muy importante que entendamos esto. So many people they are struggling in life trying to get the best from life. But somehow they can't. Pero de alguna manera no pueden. Even in church, some people are struggling to get the best from the Lord. Incluso algunas personas en la iglesia tratan de obtener lo mejor del Señor. Vienen a la palabra de Dios. Leen las promesas del Señor. Leen lo que el Señor dice aquí. E incluso vienen a preguntar esas cosas del Señor. Say, y dicen, Señor, por favor, concédeme esto. Pero de alguna manera dicen, Pastor. Like if the work is not working in my case. Y le dicen y vienen y dicen pastor es como si esto no estuviera funcionando en mi caso. It says here asking faith. Dice pida con fe. Because you can ask without faith. Porque usted puede preguntar sin fe o pedir sin fe. Asking faith means. Pedir con fe es creerle a Dios en todo lo que usted esté pidiéndole. Based on what the Lord says. Basados en lo que el Señor dice. No basado en lo que usted ve. Not based on what you feel. No basado en lo que usted siente. Not based on what say about it. No basado en lo que otras personas dicen acerca de eso. Can say they want. Porque las personas pueden decir lo que quiera que ellos deseen decir. Some people will speak in a negative way. Algunas personas van a hablar de forma negativa. And some will speak in a way. Y otras personas van a hablar de una forma positiva. O algunas personas will ever ignore what the Lord says in His Word. Otras personas incluso van a ignorar lo que Dios dice en su palabra. So this of with God, así que este tipo de relación con Dios debe ser una relación personal. I must God despite Yo debo creer a pesar de las personas que están a mi alrededor. Because some of them will help me porque algunos me van a ayudar. And some of them will stop me. Y algunos de ellos me van a detener. Some of them will try to build me up. Algunas personas van a tratar de edificarme. And some others will try to destroy me. Y otras personas van a intentar destruirme. But that is not important thing here. Pero eso no es lo importante aquí. Here it says, Ask in faith. Aquí dice, pida con fe. People can say you are nothing. Las personas pueden decir que usted es nada. But the Lord said something in his word. Pero el Señor dice algo en Su Palabra. The one who received him, dice que aquel que le recibe le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Sí. You are a child of the Lord. Así que usted es un hijo de Dios. Regardless what people can think about you. A pesar o sin importar lo que las personas piensen acerca de usted. Algunas personas dirán, sí, usted merece ser un hijo de Dios. Y otros van a decir, usted no merece ser llamado hijo de Dios. But it is not a matter of people. Pero no es referente a las personas. It is a matter of God. Tiene que ver con Dios. Dice, si usted recibió a Jesús en su corazón Si usted lo aceptó como su Salvador personal Si Jesús es su Señor Entonces Dios le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios Tenemos que creerlo y tenemos que creerlo. Exactly what we are saying here is if you come in a negative way, doubting, wavering, then you will be unstable in all your ways. Y es exactamente lo que dice aquí, si usted viene dudando en su corazón, va a ser inestable en todos sus caminos. If I come today before the Lord si yo vengo hoy delante del Señor y le decimos, Señor, no estoy segura si soy hijo tuyo. Been such a Porque he sido una persona tan mala. I've so many sins in my life. He pecado mucho en mi vida. And, uh, even I'm not accepted of society. Incluso la sociedad no me acepta. So I'm not sure whether I am a real child of you or not. That is the problem. Ahí está el problema. You are unstable. Usted es inestable. God says, Yes, you are. Dios dice, sí, usted es. But you are saying, I'm not sure I am. Pero usted dice, no estoy seguro si si soy. Así que si usted considera que no está seguro acerca de ser hijo de Dios, así que hoy va a tener una relación con Dios y mañana de pronto renuncia. Why would you quit? ¿Por qué va a renunciar? because you are weak you are the worst person in this world Porque usted es malo porque es la peor persona en este mundo No No some of the people they are sinners as you are Hay Otras personas también son pecadores como usted es So you are not the worst Así que usted no es lo peor. Then why cannot build up a Entonces, ¿por qué no puede construir una verdadera relación con Dios? Porque está dudando. Y eso va a traer inestabilidad. But if you want to keep yourself in the ways of the Lord, if I want to build up my own relationship with God, si quiero construir mi propia relación con Dios, then I must forget about doubting. Me tengo que olvidar de la duda. Forget about my thoughts. Olvídese de sus pensamientos. We must forget about society. Debemos olvidarnos de la sociedad. About what people say. De lo que las personas dicen. I must go to the word of the Lord Yo debo ir a la palabra de Dios. Y construir mi relación con Dios basada en lo que Él dice. Me está siguiendo. Lo mismo va a pasar en casa, de pronto usted está casado. Some people speak about Algunas personas hablan del divorcio. Algunas personas tan pronto tienen un problema en la vida, ya están hablando de separarse. and they say i cannot make it they no no puedo hacerlo it's too hard to live with you and they speak that to their own partner to their wife or to the husband it's muy difícil vivir con ustedi they say eso a esposo o a la esposo but when you go to the word of god it says something totally different but when you go to the word of god it says something totally different he will give you the power to do everything in Jesus Christ. él le va le va dar el poder de hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. When we married our wife, or oh, the women married their husband. Cuando nos casamos y la mujer se casa con su esposo o el esposo con la esposa. The Lord says we become one flesh. El Señor dice que se convierten en una sola carne we are not two anymore. Ya no son dos, just one, solamente uno. if we can confess it. si lo podemos confesar, if we can believe it. Si lo podemos creer, then we'll be able to live by this word. Seremos capaces de vivir por esta palabra. some people may say it is not easy pastor to live at home with a wife. Or algunas personas dirán pero no es fácil pastor vivir en casa con el esposo o con la esposa no hay nada fácil en esta vida lo digo de nuevo no hay nada fácil en esta vida todo lo que usted enfrente en la vida va a ser un reto studies sus estudios, your job, su trabajo, your home, su hogar, your life, su vida cristiana, your with people, sus relaciones con las demás personas, ser parte de un país de una nación, you will have to face todo en todo va a tener que enfrentar retos. Are you with me? Está conmigo. Así que si usted no está siguiendo lo que el Señor dice aquí, that we must ask and live in faith, que debemos pedir en fe, then we'll be unstable in all our ways. entonces seremos inestables en todos nuestros caminos. Seremos we'll inestables At the university. Seremos inestables en la universidad. We'll be unstable at the job. Seremos inestables en el trabajo. We'll be unstable at home. Seremos inestables en casa. We'll be unstable in Christian life. Seremos inestables en la vida cristiana. And if you come to ministry, y si usted viene al ministerio. Será también inestable en el ministerio. Whatever the Bible says whatever la Biblia dice que en cualquier camino, en cualquier cosa que hagamos, usted va a ser, yo seré y todos nosotros seremos inestables si estamos dudando. So, there is no difference between you and I. Así que no hay diferencia entre usted y yo. It doesn't mean that I am in a special class. Y no significa que yo estoy en una clase especial. Pastor class. En la clase del pastor. ¿No, we just have one class here? no, aquí solamente tenemos una sola clase. Heavenly Class. La clase celestial. Because it comes from heaven. Porque viene del cielo. <clears throat> Así que si yo estoy en el ministerio y yo dudo, I'll face the same problem. Voy a enfrentar el mismo problema. There is no, difference. no hay diferencia. If I am married si estoy casado and I doubt, y dudo, I'll be unstable. voy a ser inestable. If I am a parent and I doubt, si soy un padre y dudo, I'll be unstable as a parent. voy a ser inestable como un padre. There is no difference. No hay diferencia. Same to you same to me. Lo mismo le pasa a usted, lo mismo me pasa a mí. That is why we are studying this. Y es por eso es que que estamos estudiando esto. So that we may organize ourselves. Para que podamos organizarnos. That we may put everything in place. Para que pongamos todo en su lugar. Amen. Amen. Let's go to the second thing I want to show you. Vamos a lo segundo que quiero mostrarle. In verse seven it says, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. So that is another problem with doubt. Así que este es otro problema con la duda. No person can receive anything from the Lord while doubting. Nadie puede recibir nada del Señor mientras está dudando. I will say it again. Lo diré de nuevo. Es lo que la palabra del Señor dice aquí. Let not that man think that he shall receive anything of no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe no está basada en lo que yo veo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. doubting is a real problem for us. La duda es un real problema para nosotros. because we'll not be able to receive anything. Porque no vamos a ser capaces de recibir nada. i mean, the lord wants to give us everything. El Señor quiere darnos todo. when you read verse 6, it says, i mean, verse 5, let him ask of god. That gives to all men liberally and not. El versículo dice: Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. So God wants to give us abundantly. Así que Dios quiere darnos abundantemente. Y el Señor dice que nos las dará sin reproche, y without rebuking us. sin reprendernos. You ask and he is glad that you are asking. Pídale, y él está alegre que usted le pida. He says, ask and you shall receive. El Señor dice, pedid y se os dará. Knock and it shall be open unto you. Llamad, y se os abrirá it is the word of the lord it is the palabra del lord it is the lord who says knock and it shall be open unto you it is the lord who says ask and it shall be given unto you it is not what the pastor says no es lo que dice el pastor. it is what the lord says it is what the lord says so the problem is not in the lord He wants to give. Él quiere dar. He's a real giver. Él es un eh, dador. He's a giver by nature. Él es un dador por naturaleza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. So, He is a giver by nature. Así que él es un dador por naturaleza. In the nature of God is to give, to give, to give. La naturaleza de Dios es dar, dar, dar. And the Lord Jesus Christ says, I've come to give your life and to give it more abundantly. vida Not just to give your life. No solamente para darles vida. To give it to you more abundantly. Para darles una vida abundante. Así que el Señor quiere que tengamos una vida realmente abundante. If you are speaking about our Christian life, si estamos hablando de nuestra vida cristiana, our spiritual life, nuestra vida espiritual, our relationship with God, nuestra relación con Dios, Él quiere que sea lleno con el Espíritu Santo. He wants to give us a spirit of prayer. Él quiere darnos espíritu de oración. He wants to give us everything. Él quiere darnos todo. Because he already gave us his only begotten son. Porque Él ya nos dio a su Hijo unigénito. So he's not withholding anything from us. Así que Él no está reteniendo nada de nosotros. He's just Opening his arms to give us everything. Él está abriendo sus brazos para darnos todo. To give us his para darnos su santidad. To give us his glory. Para darnos su gloria. To give us his Holy para darnos su santo espíritu. To, to give us his power. Para darnos su poder. To give us an life. Para darnos una vida espiritual abundante. To give us faith. Para darnos fe. He wants to give us. Todo lo que él nos quiere dar. Aleluya. So the problem is not in the Lord. Así que el no está en el Señor. It says here, if the person is wavering, it means doubting. Aquí dice, si la está dudando, Let not that person think that he/she shall receive anything from the Lord. He will not receive anything. No va a nada. It's what the Lord says. Es lo que el Señor dice.

But the Lord has a remedy for that. Pero el Señor tiene un remedio para esto. Déjeme ir al siguiente punto del problema de la duda y después vamos al remedio. Because there is a remedy for that problem. Porque hay una solución para ese problema. Digo de nuevo, hay una solución para ese problema. La última parte que quiero enfatizar acerca de la duda. It says in verse six, dice en el versículo 6, like Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ese so es el otro problema que enfrentamos. While doubting. Entonces esto es otro problema que enfrentamos mientras estamos dudando We are just driven by the wind estamos siendo arrastrados por el viento and y echados de un lugar a otro con violencia estamos siendo arrastrados you cannot manipulate that It's just the wind that is manipulating the wave. Y usted no puede manipular eso. Es solamente el viento que lo está llevando. So the wind is blowing that direction, you will go that direction. Así que el viento está soplando en esa dirección. Usted va a ir en esa dirección. But suddenly, the wind uh, start blowing in the opposite, so you will go in the opposite. De repente el viento va a soplar para el otro lado. Usted va a ir al lugar opuesto. And sometimes the wind is like a whirlwind. Y algunas veces el viento va a ser como un remolino. Así que las olas no van a saber a dónde ir. Y dice, ese es el problema con la duda. Nunca va a saber a dónde ir. Are you following me? me está siguiendo en esta noche. Even in the smallest things in life, incluso en las cosas más pequeñas de la vida. People will not know where to go. La gente no va a saber a dónde ir. Because that is the problem of doubting. Porque ese es el problema de la duda. Va a ser arrastrada, es decir, el viento es el que se lo va a llevar. Sometimes it will be like a y algunas veces va a ser como un remolino. And the wind will come, so, so, violently, not going anywhere. Y el viento va a venir de un lado, de un lado, del otro, con violencia y no sabe de dónde viene. Even, for instance, in simple things like job. Incluso en cosas sencillas como el empleo. People algunas personas dicen, yo no tengo trabajo. And suddenly, somebody offers them a job, y de repente alguien les ofrece un trabajo. Y ellos no saben qué hacer. Pastor, yo no tengo trabajo. But they offered me a job yesterday, Pero ayer me ofrecieron un trabajo. Y yo no sé si tomarlo o no. lo que estoy diciendo? Doubting will make you like a wave of the sea. Sometimes you will not know what to do. Veces no a saber qué hacer. So those things I'm explaining to you, not for you to feel guilty tonight. Así que le les explico estas cosas, no para que se sienta culpable en esta noche. But I'm you these that we may react these Pero le digo esto para que podamos reaccionar ante estos problemas. Are you me? ¿Me está siguiendo en esta noche? First, we must our with God. Porque primero tenemos que organizar nuestra vida espiritual con el Señor. Y segundo, tenemos que aprender qué saber en esta hacer en esta vida. Porque tenemos que tener trabajo. Si estamos casados, tenemos que vivir en casa. Si somos estudiantes, tenemos que ir a la universidad o al colegio. So we must know what to do. Así que tenemos que saber qué hacer. And even if we are in ministry, e incluso si estamos en el ministerio, we must know what to do. tenemos que saber qué hacer. Because at this very time you are speaking here. Porque en este mismo momento que estoy hablando en esta noche... Hay muchas personas que no saben qué hacer en las diferentes áreas de la vida. Incluido el ministerio. Some ministers don't know what to do in ministry. Así que los ministros no saben qué hacer en el ministerio. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de nosotros los ministros. That is the problem of doubting. Y ese es el problema de la duda. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now let's go to the remedy. Ahora vamos a la solución. Faith. Fe. Faith. Faith is a blessing. La fe es una bendición. Faith will make you a different person. La fe lo va a hacer una persona diferente. Maybe people will see you as a strange person. But you will be different. Pero va a ser diferente. Will be stable. Va a ser estable. You will know where to go and what to do. A saber a dónde ir y qué hacer. Because you will know the will of God. Porque va a conocer la voluntad de Dios. You will what the Lord says, va a creer lo que Dios dice. Y va a enfrentar la vida con cualquier problema que venga. To have faith mean that you will not face Porque tener fe no significa que no va a enfrentar problemas. Life is life. La vida es la vida. Whether you doubt or you have faith, life is life. Así dude o tenga fe, la vida es la vida. El matrimonio va a traer sus problemas, cualesquiera que sean. Si tiene fe, va a enfrentar problemas. Usted duda, va a enfrentar problemas. The difference is what you will do in front of those problems. Because when you uh, believe God, you have faith. Then you will face those problems based on what the Lord says in His Word. Así que usted va a enfrentar esos problemas basado en lo que Dios dice en su palabra. And years will pass by. Y los años van a pasar. And you will still be there. Y usted aún va a estar ahí. You will learn from God. Usted va a aprender de Dios. And you will harvest, you will harvest great victories. Y usted va a cosechar grandes victorias. Aleluya. Aleluya. Let's go to the word. Vamos a la palabra. It says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. El versículo 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. That giveth to all men liberally. El cual da a todos abundantemente. Así que esta es la bendición de la fe. Dios le da abundantemente. Y no estoy hablando del dinero porque muchas personas piensan en el dinero, el dinero, el dinero. La vida es mucho más que dinero. La vida es mucho más que el dinero. Peace. Paz. Joy. Gozo. Amén. Comunión con su familia. Happiness in doing what is right. Felicidad en hacer lo que es correcto. that is life eso es la vida you can have a lot of money in your pocket bolsillo, in the banking account bancaria, and not have communion with your family and not have communion with your family not to enjoy the little things that can give joy to other people y no disfrutar eh, las pequeñas cosas que le dan gozo a otros. I know those cases very much. Yo conozco esos casos. That's why I'm about faith. God you when we es por eso que estoy hablando de la fe. Dios nos da abundantemente cuando podemos creer. For instance, he says, por ejemplo, él dice: if you father, mother, houses, lands, Because of me and because of my word. El Señor dice, si usted deja a su madre, a su padre, tierras, a causa de mí, de Jesús y de mi obra, you will 100 fold in this life. va a recibir abundantemente en esta vida. A fold. Va a recibir al ciento por uno en esta vida. A hundred mothers, a hundred fathers. Siento por uno de madres, siendo por uno de padres. You will houses, va a recibir casas, todo. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. Says you leave your father, your mother will give you 100 fathers, 100 Usted dice, usted deja a su madre, a su mamá, a su papá y va a recibir cientos de mamás y de papás. You leave home. I mean not home, as a home but The house, the building. usted deja su casa, su, eh, no su hogar, sino el edificio. Because of the word of God. A causa de la palabra de Dios. Because you were doing something for the Lord. Porque usted va a hacer algo para Dios. The Lord says, you will receive a hundred more houses. El Señor dice va a recibir cientos de casas más. You will never sleep on the park. Nunca va a dormir en el parque. You will receive hundred houses. Va a recibir cientos de casas. That is what the Lord says. Es lo que el Señor dice. It says here, if we ask Him in faith, it says here, God will give liberally. It means abundantly. Aquí dice, si pedimos con fe, Dios va a dar abundantemente. I'm I'm still not speaking about money. Y aún no estoy hablando del dinero. Is not money. Porque un padre no es dinero. A is not money. Una madre no es dinero. Sisters are not money. Las hermanas no son dinero. Brothers are not money. Los hermanos no son dinero. Joy is not money. El gozo no es dinero. I'm speaking about the abundance of the Lord. Estoy hablando de la abundancia del Señor. Podría incluir el dinero, pero no es lo más importante. Because money, we speak about money today. Porque dinero, hablamos del dinero hoy. In ancient times, was not trade with money. Pero en los tiempos antiguos, los negocios no se hacían con dinero, they just goods. ellos intercambiaban bienes. You bring salt, I give you sugar. Usted trae sal, yo le doy azúcar. Anyway, people used to live happily. Y las personas solían vivir felices. So I'm speaking about what the Lord says. It says God will give abundantly. Pero estoy hablando de lo que es Dios, de lo que Dios dice, y él dice que va a dar abundantemente. Second thing, he will give you without reproach. Y lo segundo, va a darle sin reproche. He will not you you are no le va a reprender porque usted está pidiendo. Porque él dice, pedid y se os dará. You know y ¿Usted sabe por qué el Señor eh, aclara esto aquí? Porque nosotros los seres humanos sí nos cansamos cuando las personas nos piden mucho. Ah, but he's always asking. ah pero siempre está pidiendo. The Lord will never say that. El Señor nunca va a decir eso. Él nunca va a Why are you always asking? El Señor nunca va a decir, Ay, pero usted siempre está pidiendo. El Señor dice que incluso nos va a dar antes que pidamos. Because he knows, he knows he got children. Porque Él sabe, Él sabe que tiene hijos. And he knows his eat. Y ellos saben que sus hijos comen. So before you ask, he give you food. Así que antes que usted pida, él ya le dio el alimento. And some of us y algunos de nosotros comemos de más Y yeah, e incluso él nos va a dar más. ¿Usted quiere más? Coma, coma, coma. Some of us even just with the algunos estamos luchando con el peso. Overweight. Sobrepeso. Y aún él y aún así él nos va a dar y dar. Before we ask, Antes que pidamos. Some people ask the wife or the husband. Algunas personas piden por su esposo o esposa. But some people never asked about wife. Pero algunos otros nunca pidieron por una esposa. And they got married also. Y también se casaron. I don't know whether you follow me. No sé si me siguen esta noche. Even, listen. Even some of us didn't want to study. Incluso, escuche. Algunas personas, algunos de nosotros, ni siquiera queríamos estudiar. And he gave us a career. Y nos dio una carrera. And we used to say to our parents, "I don't love it. I don't love it." Y solíamos decirles a nuestros padres, "No me gusta. No me gusta." But anyway, we studied and got a career. Pero de todas formas estudiamos y tenemos una carrera. God gave the porque Dios nos dio la oportunidad. How many of you what I'm ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así que esta es la bendición de la fe que Él va a dar abundantemente. And he will not you you are y Él no lo va a reprender porque usted está pidiendo. Praise the Lord. Gloria a Dios. Last thing. Lo último. It shall be given him. Y le será dada. I love the expression. A mí me encanta esta expresión. It shall be given him. Y le será dada. Because we are accustomed to get things. Porque estamos acostumbrados a obtener las cosas. But it says, it shall be given him. Pero aquí dice, y le será dada. Are you following the difference? ¿Me entiende con la diferencia? We are really accustomed to get things. Estamos acostumbrados a obtener las cosas. To pay for it. Pagar por ello.

It's not what you can afford. It is what God wants to give you. No es lo que usted puede comprar. Es lo que Dios quiere darle. Are you following me? Me está siguiendo. I will say it again. Lo diré de nuevo. It's not what you can afford. No es lo que usted puede comprar. It's what God wants to give you. Es lo que Dios quiere darle. Hallelujah. Gloria Dios. Hallelujah. Hallelujah. Now, this is concerning faith. This is the last point. But without the remedy? I Have five minutes to tell you the remedy. Tengo para decirle la solución el remedio. Because many of us could think, Pastor, all of this sounds wonderful. Porque muchos podríamos pensar, Pastor, esto suena maravilloso. But the problem with me is, I'm not sure. I'm believing, so I will never receive that. Pero dice pastor, no estoy seguro si estoy creyendo, entonces nunca lo voy a recibir. Then what, what is the remedy for my condition? Entonces, ¿cuál es el remedio para mi condición? It means I am condemned

Y Él nos ha dado dos formas para recibir fe de parte suya. Primero, la palabra escrita de Dios. La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. So you got a wonderful remedy. Así que tiene un remedio maravilloso. Faith comes by hearing this word. La fe viene por el oír esta palabra. So you may eat from this word. Así que usted puede comer de esta palabra. Man shall not live by bread alone. No solamente de pan vivirá el hombre. But by every word that comes out from the mouth of the Lord. Pero de cada palabra que viene de la boca de. Dios. So you have the word of God here Así que tiene la palabra. De Dios aquí. I have the word of God here. Yo tengo la palabra de. Dios aquí. All of us have the word of God here. Todos nosotros tenemos la palabra de. Dios aquí. We can get faith y podemos tener faith. He will give us faith as, as long as we are eating from these words. Él nos va a dar fe siempre y cuando estemos comiendo de esta palabra. That word will break down in pieces, any doubt. Esta palabra va a romper en pedazos cualquier duda. Now, for this word, this word of God, to work. Y hay una forma para que esta palabra de Dios trabaje. put it in your mouth not only in your heart Romans chapter 10 Romanos 10 If you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord and believe in your heart that God the Father rose him from the dead. You shall be saved. Yeah. Because with the mouth confession is made. Porque con la boca confesamos to salvation. Para salvación. And with the heart we believe for our righteousness. Y con el corazón creemos para justicia. Quiere decir que cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, we what the Lord says, repetimos lo que dice Dios aloud, fuerte, that I may hear it. que yo lo pueda oír. What God says, what God says. Lo que Dios dice, lo que Dios dice. That word will do something special in my heart. Esa palabra va a hacer algo especial en mi corazón. If I keep on repeating this word. Si yo repito esta palabra. And repeat this word. Y repito esta palabra. And repeat this word. Y repito esta palabra. It will become printed in my spirit. Se va a estar sellada en mi espíritu. Printed. Impresa. In my spirit. En mi espíritu, in my soul. en mi alma. Y es ahí cuando esta palabra empieza a trabajar. Put it in your mouth. Póngala en sus labios. Whenever you read the word of God, cuando usted lea la palabra de Dios, repeat it. repítala. And when you talk to the Lord, y cuando usted le hable a Dios, repeat this word. repita esta palabra. For instance if you are if you are speaking about your salvation. Por ejemplo, si está hablando de su salvación, You say Lord I thank you because I'm saved. Y usted le dice, Señor, te agradezco porque soy salvo. Not because of my lifestyle. No a causa de estilo de vida. But because you say that if I believe in Jesus Christ your son. If I receive him. You gave me the power to be called your child. Tú me has dado el poder de ser llamado tu hijo. So I am your child. Así que yo soy tu hijo. Because received Jesus Christ in my heart. Porque yo recibí a Jesucristo en mi corazón. And you say that I am your child. Y tú dices que yo soy tu hijo. So I am your child. Así que yo soy tu And hijo. I am your child. Y yo soy tu hijo. And I am your child. Y yo soy tu hijo. Your word says, I am your child. Tu palabra dice que yo soy tu hijo. It's just an example. Es solo un ejemplo. And so, in any area in your life, you can use the Word of God. Y así en cualquier área en su vida, usted puede utilizar la palabra de Dios. Eat from this book. Coma de este libro. It doesn't matter if you are reading uh, the same passage and repeating the same passage for a million times. No pasa nada si usted está leyendo el mismo capítulo y repitiendo el mismo capítulo un millón de veces. Better yet. Mejor así. I say better yet. Digo mejor así. That word will come inside your spirit. Esa palabra va a venir dentro de su espíritu. It will be printed there. Y va a ser impresa allí. You will repeat it automatically. Usted la va a repetir inmediatamente. Not only with your open Bible automáticamente, no solamente con su Biblia abierta. The Algunas veces no va a tener la Biblia allí. Pero la Biblia está aquí. La palabra de Dios está aquí. Usted la va a repetir. Y nunca va a fallar. Él nunca va a fallar. Ese es el remedio. So Así que vamos a orar. Time el tiempo se ha acabado. Father, in the name of Jesus, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, we thank you for your word. te damos gracias por tu palabra. Your word is truth. Tu palabra es verdad. And we understand y entendemos that you have given us this word que tú nos has dado esta palabra so that we may live according to your word. para que andemos de acuerdo a ella. That